El circo de estrellas. Bueno, aquí están quienes quedaron amenazadas por decisión de los jueces. Quiero que le den un aplauso a Maite Orsini, a Yanis Pop, a Mariela Montero, a Loreto Aravena y a Carla Valero. La votación de esta noche será simbólica por ser la primera noche, pero hay 250.000 pesos para quienes voten. Se van a sortear entre quienes voten al 3077 mensaje de texto, el nombre de pila de su favorita. Votación positiva, Karen Dockenbailer. Es muy fácil, Rafa, es muy pero muy sencillo. En los mensajes de atención al público, la palabra Mariela, la palabra Yanis, ya, la palabra Loreto. Pueden votar también por Maite o Carla. Tome sus celulares rápidamente y marque el 7077 y vote por su favorita. Quien obtenga menos votos será la eliminada simbólica de esta noche. Nadie quiere serlo, Rafa. Está corriendo una cuenta regresiva para el 7077. La votación esta noche, recordamos y reiteramos, es simbólica. Estamos enseñándole al público a cómo va a ser este juego, esta magia del circo de estrellas aquí en TVN. ¿Cómo se siente Mariela Montero? La veo complicada, la veo triste. No estoy triste, estoy contenta igual por participar, de hacer realidad un sueño, esta fantasía de pertenecer a un circo y de poder contribuir un poco a la alegría de Chile, que lo necesitaba un poquito. Muy bien. Carla Valero, ¿por qué hay que apoyarte esta noche? Nada, porque quiero seguir, estoy súper contenta y la verdad que creo que lo que se está haciendo en TVN es maravilloso y nunca se había visto antes en Chile, así que... Bueno, ¿confías en que el público te va a apoyar? Sí, yo creo que sí. Ustedes pueden votar a favor de quien quieran. 70-77 a favor de Carla, Montserrat, Maite, Loreto o Yanis. Mariela, también. Ahí están todas las alternativas. ¿Por qué tienen que votar por ti? Porque me he esforzado mucho, he trabajado mucho. Creo que este número no era para mí, estaba hecho para otra persona. Y tengo mucho talento y muchas cosas que demostrar en los próximos números. Muy bien. La Loreto, ¿por qué tienen que apoyarte, Loreto? La figura de los 80, la más grosa, ¿por qué? Si a la gente le gustó el número, que me apoye. La idea es que se diviertan simplemente, así que nada, si lo pasaron bien en sus casas, espero que lo sigan pasando muy bien a través de este programa. Loreto, 70-77, el mano a mano, apóyela también. Yanis compitió en Varieté. Así es. Y ahora pide votos al 7077. Así es, así que a los que hayan disfrutado de esta bonita performance, que sirve también para subir un poquito el espíritu y olvidarnos de las cosas que nos han sucedido, yo espero que lo hayan pasado bien. Me gusta mucho ensayar, me gusta mucho estar acá, voy a seguir ensayando y la idea es brindar un bonito espectáculo para el público acá en la carpa y para los que están en su casa. Vamos a preguntarle al jurado. ¿Quién debería abandonar la competencia si estuviese en manos de los jueces? Fernando Sánchez. ¿Quién debería abandonar la competencia? Sí. Si estuviera en mis manos en este momento... Maite Orsini. Muy bien, ese es el comentario de Fernando Sánchez. ¿Quién no le gustó? ¿Quién de las cinco participantes que están sobre el escenario? ¿Quién lo hizo peor? Cristina Tocó. Bueno,